This message, The Presence of God Unrecognized by Brother William Marion Branham, was delivered Thursday evening, June 18, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, USA. El mensaje, La Presencia de Dios No Reconocida, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día jueves en la tarde, 18 de junio. de 1964 en el Auditorio Municipal de Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora que nuestras multitudes son pequeñas, trataremos de, de darnos prisa, salir para que podamos

ni una sola vez le ha predicho algo no importa cuándo fuera cuando eso fuera a suceder de las miles de veces que no diera perfectamente en el blanco a tiempo y correctamente cómo puede ser ¿Cuántos saben eso y conocen el ministerio y saben que es la verdad Ahí lo tienen not one time regards how even impossible happened just the same he's god if we could just recognize that take a holt of it. ni una vez sin tomar en cuenta lo imposible que fuera eso sucedía de todas maneras él es dios y si tan solo nosotros reconociéramos eso nos aferráramos de eso. And now we just have a short time to be here i think three more nights two more nights and a day after tonight i think sunday afternoon's the closing service. Y ahora solo disponemos de un tiempo corto para estar aquí. Pienso que tres noches más, o dos noches más y un día a partir de esta noche. Creo que el domingo en la tarde es el servicio de clausura. Trataremos de concluir el domingo en la tarde para que los pastores y todos no queremos impedirles que vayan a su iglesia. Solo queremos añadir más a la iglesia y darles a ustedes más fe en el Dios que sirven en su iglesia. See, and we don't want the doors of the church closed by no means. We want you to stay there, but we're just trying to help you, to encourage you. A revival don't even mean to add more to the church. A revival means to revive that what you've already got. A revival Ven, y no queremos que las puertas de la iglesia se cierren por ninguna razón queremos que permanezcan allí más bien solo queremos ayudarles animarlos a ustedes un avivamiento ni siquiera significa añadir más a la iglesia un avivamiento significa avivar lo que usted ya tiene es correcto un avivamiento I una vez yo miraba en la orilla del mar donde un viento estaba soplando y sí que estaba agitado pues no fue en la orilla del mar fue fue en el lago Michigan que estaba parado allá observando las olas a medida que llegaban y yo oh, ese mar daba saltos o esas aguas daban saltos y y las barcas se mecían y I thought what is that going on I thought wow the lake's having a revival That's it It's jumping and shaking wow there's a rushing mighty wind coming down on it Pensé qué es lo que está pasando Pensé vaya el lago está teniendo un avivamiento Eso es daba saltos y se agitaba ¿Por qué un viento recio descendía sobre él well, I thought well you know what there isn't one more drop of water in it right now than what it was when it's perfectly still No more water in it. It's just all stirred up. Pensé, bien, ¿saben algo? No hay ni una sola gota más de agua en él ahora mismo que cuando estaba perfectamente en calma. No había más agua en él. Solo era que estaba todo agitado. Well, what, what, what's this stirred up about? You know what a stirring up in the water does? Washes all the trash out of it up on the bank. That's what we need, a washing of unbelief out on the bank. Let the word of God have preeminence. Bien, ahora... ¿Y por qué está todo agitado? Saben ustedes lo que hace el agitamiento del agua? Le saca toda la basura a la orilla. Eso es lo que necesitamos nosotros: una limpieza que saque la incredulidad hasta la orilla, permitir que la palabra de Dios tenga la preeminencia. That's what we need a revival. Of wash all the unbelief out and all the bugs and superstitions and things come out and see that God's still God. Amen. That's what we have revivals for. Eso es lo que necesitamos un avivamiento y un lavado que saque toda incredulidad y todos los insectos y las supersticiones y cosas venga y vea que Dios aún es Dios para eso tenemos avivamientos The Lord help us as we choose this text and read it for tonight may the Lord bless the reading of his word found in Saint Matthew the um, the 12th chapter 38 into the 42nd verse el Señor nos ayude mientras tomamos este texto y lo leemos en esta noche. El Señor bendiga la lectura de su palabra que se encuentra en San Mateo, el, el capítulo 12, versículos 38 hasta el 42. Y mi texto de hoy es la presencia de Dios no recogido. Last night we were talking of Jesus being the same yesterday, today, and forever, and seeing that he was the same yesterday, today, and forever. Now his presence is the y mi tema esta noche es la presencia de Dios no reconocida. Anoche estuvimos hablando de Jesús siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos y vimos que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora su presencia, si él es el mismo, no es reconocida. Leamos. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, "Master, we would see a sign from thee." But he answered and said unto them, "An evil and adulterous generation seek after a sign; and there shall be no sign given unto it, but the sign of the prophet Jonas." Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro. Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches,

Y he aquí más que Jonás en este lugar Y the queen of the south levantará rise up in the judgment with this generation and shall condemn it for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of solomon and behold a greater than solomon is here y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. The unrecognised presence. What could these people be thinking of? God has always, it's been that way every time he comes. La presencia no reconocida. ¿Qué podía estar pensando esta gente? Dios siempre ha sido de esa manera cada vez que él vino. When Jesus was sure the first time, he said Uh, you you whiten and you garnish the walls and the tombs of the prophets, and you put them in there. Cuando Jesús estuvo aquí la primera vez, él dijo ustedes, ustedes blanquean y ustedes adornan los muros y las tumbas de los profetas, y ustedes los metieron allí. See something happens and it passes by, and God hides it from the eyes of the wise and prudent, and reveals it to babes such as will learn. Ven, right algo sucede y pasa por alto, y Dios lo esconde de los ojos de los sabios y de los entendidos, y lo revela a los niños los cuales aprenden. Jesús le dio gracias al Padre por hacerlo así. Ven, pasa allí junto a la gente y no se dan cuenta. Instance, you Catholic people here tonight.

¿Qué le hizo a ella la iglesia de ustedes? La quemó en la hoguera como una bruja porque ella veía visiones y era espiritual. La iglesia católica la quemó como una bruja en la hoguera porque ella era espiritual

Ustedes desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes que la condenaron y la quemaron y los arrojaron al río. Por supuesto, con eso, ustedes hicieron tremenda penitencia. Por eso, al desenterrar los cuerpos de estos sacerdotes. Now, in the days of the prophets, what happened? They did the same thing. They didn't recognize them until they had done, come, ministry had finished, took out of that the elected, and then. Ahora, en los días de los profetas, ¿qué sucedió? Ellos hicieron la misma cosa. Ellos no los reconocieron hasta cuando ya habían pasado, finalizado su ministerio, sacado de allí a los escogidos. Y después que ellos habían partido, entonces reconocieron que había habido un profeta entre ellos. Jesús vino a la tierra, Endowed within him was the Father God. I am my Father are one, my Father dwelleth in me. It's not me that doeth the works but my Father. And if I do not the works of my Father, believe me not. Jesús, él vino a la tierra y dentro de él estaba investido el Padre, Dios. Yo y mi Padre uno somos, mi Padre mora en mí. No soy yo quien hace las obras, sino mi Padre. Y si yo no hago las obras de mi Padre,

Recognize it until it's passed, and they because that it never fits their theology. It never fits the time of the day. You see what it is. They're always living in a glare of another age. Always. Viene y se va, y la gente no lo reconoce hasta que ya ha pasado. Y ellos, por cuanto nunca cuadra con su teología, nunca se ajusta al programa del día. Lo que sucede, ellos siempre están viviendo en un resplandor de otra edad. siempre. the reason they didn't accept jesus because they were living in the glare of the law and when jesus came was not contrary to the law but come to fulfill the law well they couldn't accept him because his message wasn't exactly the way they had it all created out and it was called then traditions. la razón por la que no aceptaron a jesús. fue porque ellos estaban viviendo en el resplandor de la ley y cuando vino Jesús no fue contrario a la ley sino que vino a cumplir la ley pues ellos no pudieron aceptarlo a él porque su mensaje no fue exactamente conforme a sus credos y entonces se llamaron tradiciones and done things that was contrary to it, insomuch as they thought he was breaking up the churches. Y él no vino conforme a sus tradiciones. Él no guardaba sus tradiciones. Y, en realidad, él derribó eso, y lo hizo pedazos, e eh, eh, hizo cosas que eran contrarias. Tanto que ellos pensaban que él estaba dividiendo las iglesias. And they couldn't receive him because of his message. And we all know today that he come exactly in the line of God's prophecy. But they didn't know it then. Y ellos no podían recibirlo a Él a causa de su mensaje. Y todos sabemos hoy que Él vino exactamente en línea con la profecía de Dios, pero ellos no lo supieron en ese entonces. Y eso pudiera pasar de nuevo y nosotros no nos enteraríamos. Me imagino que si realmente él apareciera esta noche, sería muy contrario a todos nuestros cálculos en nuestros bosquejos y en nuestras escuelas y cosas. Serían muy pocos los que reconocerían lo que estaría sucediendo. Él dijo que así sería la manera que él vendría Now, uh, Jesus being there, so Ahora Jesús allá siendo tan escrituralmente identificado por las escrituras y los escribas y fariseos de ese día no pudieron reconocerlo Why didn't they Why didn't they do it? Because they had it figured out some other way That's where Jesus told them, "Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me." Amen. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos lo habían entendido de alguna otra manera. Ahí fue donde Jesús les dijo, "Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí." ¿Lo ven?

But we reason he come the way he did, they hadn't figured out. In the scriptures, with their traditions, did not teach them. So the people were so confused, they didn't know what was going on. Pero venir como él lo hizo, ellos no lo habían entendido así. En las escrituras con sus tradiciones, no les fue enseñado. Por tanto, la gente estaba tan confundida que no sabía lo que estaba sucediendo. wonder if that could happen today. I wonder if it could be different than what our traditions has taught us. Me pregunto si eso pudiera suceder hoy. Me pregunto si pudiera ser diferente a como nuestras tradiciones nos han enseñado. Y podría venir y suceder algo y nosotros no lo sabríamos hasta que ya haya pasado y entonces habrá terminado. Más o menos así es como sucederá.

Did you know John came exactly the way Isaiah said he would come? He come exactly the way Malachi said he would come, and even the apostles didn't recognize it? ¿Sabían ustedes que Juan vino exactamente de la manera como Isaías dijo que vendría? Él vino exactamente de la manera como Malaquías dijo que vendría, y ni aun los apóstoles lo reconocieron. One day in Matthew 11, John was in prison and the apostles uh, some of his disciples went over to ask Jesus, was he the one, or or should they look for another? Un día en Mateo once, Juan estaba en prisión, y los apóstoles, algunos de sus discípulos, fueron a preguntarle a Jesús si él era aquel, o o debían esperar a otro. I noticed Jesus did not uh, give him a book of uh, how to behave themselves how to behave himself in jail, or how to conduct his character. He said, "Stay around and watch what happens." And go show John the things that you seen happen. That was the evidence that the he was that word. Ahora fíjense, Jesús no les dio un libro de cómo comportarse, de cómo comportarse él en la cárcel, ni de cómo manejar su carácter. Él dijo, "Quédense y miren lo que sucede y vayan y hagan saber a Juan las cosas que veis suceder." Esa era la evidencia de que él, él era esa palabra. And I remember, the word always comes to a prophet. We all know that. God does nothing without showing it to his prophets. That's reason the book of the revelation of Jesus Christ is the full, fullness of Christ right here before us, the book. Ahora recuerden, la palabra siempre viene a un profeta. Todos sabemos eso. Dios no hace nada sin mostrárselo a sus profetas. Por eso el libro de Apocalipsis de Jesucristo es la plenitud total de Cristo aquí frente a nosotros. libro ahora él tendrá que enviar uno alguien para que confirme ese libro lo revele abra los sellos y todo eso, pero en cuanto a cualquier revelación adicional de cristo ya ha sido reconocida aquí mismo.

that you don't know he'll baptize you with the holy ghost and fire now I remember he was standing right among them the bible said so and they didn't recognize it. el dijo hay uno entre ustedes ahora mismo a quien no conocen él los bautizará con el espíritu santo y fuego ahora recuerden él estaba parado allí mismo entre ellos la biblia lo dice y ellos no lo reconocieron one day when jesus came walking down john recognized him he said behold the lamb of god that takes away the sin of the world now watch before he was recognized by anybody he came to the prophet he was the word john was a prophet. un día cuando jesús bajó allá caminando juan lo reconoció dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo.

Observen, el camino hacia el agua. Él dijo: ¿Por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo: Deja ahora. Observen, porque así conviene, nos corresponde que cumplamos toda justicia. John, siendo profeta, Knowing the word, the sacrifice he was must be washed before presented. Then he was baptized, John baptized him because it's becoming to us that we fulfill all righteousness. The word came to the prophet in the water. Juan, siendo un profeta, conociendo la palabra, siendo que él era el sacrificio, debía ser lavado antes de ser presentado. Entonces él fue bautizado. Juan lo bautizó.

Juan lo vio. El ángel del Señor pudiera estar aquí mismo esta noche, y tal vez una sola persona lo vea y nadie más. That light, that star, that come over every observatory where the uh, the wise man followed. No observatory knows anything about it. No one else saw it at all, but those wise men, because it was far of them to see it. Amen. They saw it. It was real to them. Esa luz. Esa estrella que pasó por encima de todo observatorio que los, los sabios seguían. No había observatorio que supiera al respecto. Nadie más la vio en lo absoluto, excepto esos magos, porque a ellos les correspondía verla. Ellos la vieron. Fue real para ellos. Cuando la luz... La columna de fuego hizo que Pablo cayera a tierra en el camino a Damasco. Él reconoció que estaba en la presencia de Dios. Ahora ese hebreo nunca hubiera llamado Señor a ningún otro espíritu, a menos que supiera que esa era la misma columna de fuego que guió a su pueblo a salir del desierto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, I'm Jesus. Jesus said, I come from God and I return to God. He was that fire that was in the burning bush that led Moses through the wilderness. And he returned back to that. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Yo soy Jesús. Jesús dijo, De Dios vine y a Dios regreso. Él era ese fuego que estaba en la zarza ardiente que guió a Moisés por el desierto, y a eso regresó él. In he was blind. Y ahora, aquí estaba él, camino a Damasco, fue derribado y todos los hombres que lo acompañaban en ningún momento vieron esa columna de fuego y eso fue tan, tan real para Pablo que lo dejó ciego y tuvo que ser guiado hasta la calle que se llama a derecha en Damasco él estaba ciego ananias and I a prophet down there saw in a vision went and laid hands on him and he received the holy ghost and the scales fell from his eyes and he could see again It was so real to him that he put his eyes out and yet Ananías, un profeta, allá vio una visión. Fue y le impuso las manos y él recibió el Espíritu Santo y las escamas cayeron de sus ojos y pudo ver de nuevo. Eso fue tan real para él que lo había cegado y a pesar de eso, entre los demás, ninguno reconoció que eso estaba allí. No pudieron verlo. So, so is it tonight? Amen. There's somebody sitting right there can bring God on the scene when the other don't know nothing about it. Amen. He, recognizing God. Y, y así es en esta noche hay alguien sentado allí mismo que puede traer a Dios a la escena cuando el otro ni cuenta se dará reconociendo a Dios. Jesus when he was here on earth and had fully performed the sign that the bible said that he would do but they didn't recognize it because it wasn't according to their tradition for that age y cuando jesus estuvo aquí en la tierra y habiendo llevado a cabo absolutamente la señal que la biblia dijo que él haría sin embargo ellos no lo reconocieron porque no era conforme a su tradición para esa edad he wasn't to come and do what moses did he was to come and be born of a virgin and he and according to Deuteronomy 18:15 he was to be a prophet and exactly he did those works and signs. Él no debía venir y hacer lo que hizo Moisés. Él vendría y nacería de una virgen y él conforme a Deuteronomio 18:15 él sería un profeta y él hizo exactamente esas obras y señales. The Jews always sought signs. They were taught to never to depend on intellectual speeches. Los judíos siempre buscaban señales. Ellos fueron enseñados a nunca depender de discursos intelectuales. Los judíos no les daban importancia. Los griegos enseñaban eso. Pues no de los discursos intelectuales, sino sobre señales. Muéstranos una señal. These people want said rabbi or master, show us a the sign. They wanted to know and he had already showed them the sign and they wanted a different kind of sign, but he could only do the sign of that age. Esta gente, uno dijo, "Rabí o oh maestro, muéstranos una señal." Ellos querían saber y él ya les había mostrado la señal y ellos querían otra clase de señal.

Y solo piensen en lo triste que sería permítanme regresar donde Jesús o Juan envió a sus discípulos a ver a Jesús si él era el Mesías o no That hour he done many things when he returned back to the disciples to tell John what they had seen Jesus said to those sitting there said what went ye out to see in the wilderness what went ye out to see when John was preaching En esa hora él obró muchas cosas cuando regresó los discípulos para contarle a Juan lo que habían visto, Jesús les dijo a los que estaban allí sentados: Dijo, ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Qué salisteis a ver cuando Juan estaba predicando? a sword. Saliste y saber a un hombre vestido de blanco y todo eso, o, o cubierto de delicados vestidos? Dijo, ellos son los que en los palacios de los reyes ellos sepultan a los muertos y besan a los niños y casan a los jóvenes y lo demás. Eso. Ellos no conocen el manejo de una espada de dos filos said, so, What did you go out to see then? A reed shaking with any wind, somebody some group will offer him a little more money, and he 'll go to this one instead of going to the calling of the Lord. not John, somebody could twist him around and say we 'll give you more if you 'll uh, deny this and take this, not John dijo que salieron a ver ustedes entonces una caña mecida por cualquier viento. A alguien que algún grupo le ofrece un poco de dinero y él se va con este en lugar de ir por el llamado del Señor. No, Juan, que alguien pudiera hacerlo cambiar de parecer diciéndole, te daremos más si niegas esto y aceptas esto. No, Juan. He said, "What did you go out to see then, a prophet? He said, "I say unto you more than a prophet. And if you can receive it, this is who the prophet said, behold I send my messenger before my face which will prepare the way. And that was Malachi three, Or he did it. Él dijo, "¿Qué saliste y saber entonces un profeta?" Él dijo, "También os digo más que un profeta. Y si podéis recibirlo, este es aquel de quien el profeta dijo, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, que preparará el camino." Y eso fue Malaquías tres, donde él lo hizo. One day the disciples asked and said, "Why did the scribes say that Elias must first come?" Jesus said, "He's already coming. You didn't know it." And they understood that it was John the Baptist. Those elected apostles still couldn't see who he was. That was the Elijah. Amen. Un día, los discípulos le preguntaron, diciendo, "¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?" Jesús dijo, "Él ya vino y ustedes no lo conocieron." Y ellos entendieron que era Juan el Bautista. Aún esos apóstoles elegidos no pudieron ver quién era él. Ese fue el Elías. Ahora miren, ¿saben la, la venida del Señor será una venida secreta?

un día de estos podría hacer que la gente tal vez diga, pues, ¿quiere usted decir que la tribulación que ya está sobre nosotros? Yo pensaba que la iglesia se iría antes de la tribulación. Ellos no se dan cuenta ni entienden que el rapto podría suceder y ellos no sabrían nada al respecto. Es la salida secreta de la iglesia And think, people go right on preaching, saying they believe they're getting saved, and adding in the church, and building churches, and going on, just like they did in the days of Noah, and so forth. And not know it, and the rapture done passed. It's already happened, and you didn't know it. Y piensen, la gente continuará predicando. diciendo que creen que están siendo salvos y sumando a la iglesia y construyendo iglesias y continuando como lo hicieron en los días de Noé y demás y sin saberlo y el rapto habrá pasado ya sucedió y ustedes no lo supieron Is hundreds of people disappear from the earth and people know nothing about where they went to they can't account for it somebody was going somewhere they never hear from them no more and that could be the rapture hay cientos de personas que desaparecen de la tierra y la gente no sabe nada, a dónde se fueron, no pueden explicarlo. Alguien iba para alguna parte, no se vuelve a tener noticias de ellos y ese podría ser el rapto. Hey friends, just because that we are members of the church or something like that, that doesn't mean too much to us. You better buckle up that armor. Amen. You better take that whole word of God and hold on to it. And quit this Hollywood acting around here. It's got right into the church and it's a shame. Déjeme decirles, amigos, solo porque seamos miembros de la iglesia o algo así, eso no nos ayudará mucho. Más vale que usted se ciña esa armadura. Más vale que usted tome la plenitud de esa palabra de Dios y se aferre a ella y deje toda esta actuación por aquí al estilo Hollywood su entrado directamente en la iglesia y es una vergüenza. Hollywood glows, makes light, Hollywood. Hollywood. In Pero Hollywood brilla, solo produce una luz brillante y la iglesia hoy está queriendo igualar a Hollywood. Cristo no está en Hollywood. is in the individual. Hollywood glow, Hollywood glares while the gospel glows with humility. God ain't in these great fine fancy places and all this stuff that we see. He comes in in humility, in form of meekness and gentleness. Pass right through, and if you're acquainted with the word, you'll see it. He that has an eye to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches. El brillo de Hollywood, o oh, Hollywood brilla, mientras que el Evangelio resplandece con humildad. Dios no está en estos grandes lugares lujosos y toda esta cosa que vemos. Él viene en humildad, en forma de mansedumbre y bondad. Así pasa caminando. Y si usted está familiarizado con la palabra, usted lo verá. El que tiene ojo para escuchar que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Now. Now today, which was identified, he identified himself properly to the believers that day. Them who were looking for it. Look at Peter and Andrew. Look at Nathaniel. No question in his mind. Look at the woman at the well. There was no question in ahora, ahora hoy, lo cual ha sido identificado. El mismo se identificó correctamente a los creyentes de ese día, los que lo estaban esperando. Miren a Pedro y a Andrés. Miren a Natanael. No hubo duda en su mente. Miren a la mujer en el pozo. No había ninguna duda allí. But these Pharisees, a few days before or our text is tonight, saw him do that and then called him Beelzebub, a devil. The works had been done. They had to answer their congregation. So the only thing they could do was call it a evil spirit. Pero estos fariseos... Unos días antes de donde se encuentra nuestro texto de esta noche, lo vieron a él hacer eso y después lo llamaron Belzebu, un diablo. Las obras se habían realizado. Ellos tenían que dar respuesta ante su congregación. Entonces lo único que podían hacer era llamarlo un espíritu maligno. Like Belzebu era un diablo, como un adivino o algo. Y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. and they was comparing where he was the word that know the secret of the heart and, and proving that he was that prophet that was to be raised up to us in this day the redeemer prophet and when he did that the church in that day declared him to be beelzebub. y ellos estaban haciendo esa comparación. Cuando Él era la palabra, que conocía los secretos del corazón y estaba, estaba probando que Él era ese profeta que se debía levantar para nosotros en este día, el profeta redentor. Y cuando Él hizo eso, la iglesia en aquel día declaró que Él era in ¿Ven ustedes lo que eran ellos? Él dijo...

¿Estará él aquí para cumplir lo que prometió que cumpliría? Escudriñen las escrituras y vean lo que él debe hacer hoy. Por esa razón John Wesley o Martín Lutero no podía continuar con el mensaje de Wesley. Ellos lo organizaron. Hasta allí fue que pudo llegar. Along come Luther, out of

ellos organizaron la organización luterana. Then what happened? It got all cuddled up again, and according to the scripture, there's got to be another church age raised. And when it did, the Philadelphia church age raised John Wesley. What had happened? It kept coming westward all the time. Entonces, ¿qué sucedió? Se abrazaron todos de nuevo, y conforme a la escritura, tenía que surgir otra edad de la iglesia. Y cuando sucedió, vino la edad de la iglesia de Filadelfia, John Wesley. Y lo que sucedió fue que continuó avanzando hacia el oeste todo el tiempo. Up, but could not it the He could not y cuando ocurrió, ahí estaba la edad de la iglesia. Y John Wesley se levantó, pero Lutero no pudo recibirlo porque ellos ya se habían organizado en la justificación.

Allí apareció el mensaje pentecostal de la restauración de los dones. Ninguno de ellos pudo avanzar. Ya estaban organizados. Ahora, la parte lastimosa de esto es que los pentecostales se han organizado. Look at the day we're living in. What's promised for this day? Where are we? We've moved on up. The pillar of fire moves. And if children of Israel move with the pillar of fire, or they went back to Egypt. We've got to move with the Word. Miren el día en que estamos viviendo. Lo que ha sido prometido para este día. ¿En dónde estamos? Hemos avanzado. La columna de fuego se mueve. Y los hijos de Israel o se movían con la columna de fuego o ellos regresaban a Egipto. Nosotros tenemos que movernos con la palabra. And today we're the, slothful, the churches... getting so worldly and so indifferent and so their minds so muddled up with television. And we love Susie and some of these old things and staying home, that shows where the people's hearts are. Y hoy nos estamos volviendo muy perezosos. La iglesia se está volviendo muy mundana y muy indiferente y muy sus mentes muy enmarañadas por la televisión. Llamamos a Susie y algunas de estas cosas viles y se quedan en casa. Eso muestra dónde está el corazón de la gente. Y uno les puede decir que estas cosas están erradas. Y ellos piensan que uno está loco. ¿Qué es? Amadores del deleite más que de Dios. ¿Ven?

Los mudos hablen. I stood in South Africa, where I had some 200,000 people at the Durban racetrack, and when they seen one time that happened like that, to explaining it to them, just in a little, a mile farm, and they seen one thing take place that revealed, and 25,000 people was instantly healed at once. Yo me paré en Sudáfrica donde tuve unas 200,000 personas en el hipódromo de Durban. Y cuando ellos vieron una vez que sucedió eso, después de explicárselos de una forma sencilla y ellos vieron una cosa suceder siendo revelado, pues veinticinco mil personas fueron sanadas instantáneamente a la vez ellos tomaron siete furgones. Camiones tan largos como desde aquí, de seis y dieciocho llantas así, y los llenaron completamente de muletas viejas y cosas. Paganos, que ni siquiera distinguían entre la mano derecha y la izquierda. Y al día siguiente, el señor Sidney Smith, el alcalde de Durban, me llamó y dijo, «Vaya su ventana en dirección al Océano Índico. Verá algo que usted jamás ha visto». There was the police escort coming down with uh, seven of those big van loads with hundreds of people walking behind it the day before was in the stretchers and cots and uh, carriers at the head singing only believe all things are possible Y era la escolta policial que venía con siete de esos grandes camiones de carga con cientos de personas caminando allí detrás el día anterior estaban en las camillas y catres

y allí venían caminando, tomados del brazo y de las manos. ¿Por qué? Ellos reconocieron que el Dios del cielo había aparecido delante de ellos, en la forma de su palabra. Y nosotros, americanos intelectuales, ni nos movemos. Ellos se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación por lo que nosotros hemos visto. In the 10 cent store and me recuerda de una mujer en Louisville, Kentucky, no hace mucho, que tenía un bebé recorriendo la tienda de artículos de 10 centavos. Y ella hacía cositas buscando llamarle la atención y el bebé continuaba mirando fijamente al frente. And finally she picked up a little bell anything that would ought to attract the attention of a little fellow about that size and she shook the bell and the little fellow just stared right straight in front and she began screaming and fell over and some of the people come to help her Y finalmente ella tomó una campanita algo que debía atraer la atención de un pequeño como de ese tamaño y ella hizo sonar la campana y el amiguito solo miraba fijamente al frente y ella comenzó a gritar y se desplomó y algunas personas vinieron a ayudarla she said, oh, no, it can't be. It can't be. Said, what's the matter? Said, the doctor said the baby was better. Said, what's the matter with the baby, lady? Ella "ah, oh, no, eso no puede ser. No puede ser. Le preguntaron, ¿qué sucede? Dijo, el médico dijo que el bebé estaba mejor. Dijeron, ¿qué sucede con el bebé, señora? Said, well, it, it took a spell about six months ago that it just sits and stares. No matter what it is, ought to attract the attention of that baby. It won't attract its attention. It just sets dijo pues tuvo un ataque hace unos seis meses y solo se queda inmóvil y mira fijamente, no importa lo que sea, que debiera atraer la atención de ese bebé, no le atrae la atención y él solo se sienta con la mirada fija. El médico me dijo que pensaba que estaba mejor. Y yo lo traje aquí para buscar cositas que deberían atraer a ese niño. Pero no da resultado. Aún sigue sentado y mira fijamente. That's the way the church is getting. God shook every promise in the Bible before them. Still, we just sit and stare, looking, what? Show me a sign, will you? And it's going on all the time right around us. Bringing the presence of God. It ought to illuminate us. A eso está llegando la iglesia. Dios ha sacudido toda promesa de la Biblia delante de ellos. Y aún nos sentamos quietos, mirando fijamente y observando. ¿Qué? Hágalo, muéstreme una señal. Y eso sucede constantemente a nuestro alrededor. El traer la presencia de Dios debería iluminarnos. Dios, habiendo hecho una promesa... Él respalda esa promesa. Sí, Señor. Después de Jesús probar cabalmente su señal mesiánica, que Él era ese Mesías, a pesar de que presenciaron todo eso, una de presenciaron todo eso muéstrenos una señal. ¿Ven? Ellos no reconocieron. Ellos estaban mirando fijamente al frente. En ellos no estaba a poder creer. You, uno, como solía decir mi anciana madre sureña, uno no puede sacar sangre de un nabo porque no tiene. Still didn't recognize him, so blinded by their creeds. And, and so forth that they had that day they never knew the scriptures of the promise because the creeds had covered it up. Con todo ellos aún no lo reconocieron a él por los cegados que estaban por sus credos y, y, y lo demás que tenían en aquel día ellos no sabían de la promesa de las escrituras porque los credos la habían ocultado. Their creeds and traditions of that day had covered up the scripture promise. if they had been taught according to the scripture that that was supposed to be the sign that followed the messiah. sus credos y tradiciones de ese día habían cubierto la promesa de la escritura si ellos hubieran sido enseñados conforme a la escritura que esa era la señal que debía seguir al mesías. how many believe that he come in his right sign sure he did he come according to the promise. ¿Cuántos creen que él vino con su señal correcta? Seguro que sí. Él vino conforme a la promesa. Pero a ellos les había sido enseñado un credo. Nosotros creemos en esto y creemos en aquello. Todos ellos creen en Dios. Todos ellos. Today, We Americans especially we think that we're going to be excused because we build big churches and have fine pastors and things. Remember, if that was so God's unjust. If he takes us in like that. Hoy especialmente nosotros los americanos pensamos que vamos a ser excusados porque construimos iglesias grandes y tenemos buenos pastores y cosas. Recuerden, si eso fuera así, Dios sería injusto si nos aceptara de esa manera. For Cain and Abel the two first worshippers outside of Eden, they built an altar to the Lord, both of them made sacrifice, both of them offered gifts, both of them prayed, but one was right and the other was wrong Notice we must have the truth, and the truth is God's word always.: porque Caín y Abel los primeros dos adoradores afuera del edén construyeron un altar al Señor, ambos ofrecieron sacrificio, ambos hicieron ofrendas, ambos oraron, pero uno estaba correcto. Y el otro estaba errado. Fíjense, nosotros debemos tener la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, siempre. Now, the same today, people become so blind to say, I say, are you are you a Christian or I belong to certain certain things? See, that don't have nothing to do with it. I ain't got nothing against that, but that's not what I'm trying to tell you. Belong to any church you want to, your brand don't make any difference. Ahora es lo mismo hoy la gente ha llegado a estar tan ciega ellos dicen yo digo es usted usted cristiano Oh, yo pertenezco a cierta cierta cosa Ven, eso no tiene nada que ver yo no tengo nada en contra de eso pero no es lo que estoy tratando de decirles pertenezcan a la iglesia que ustedes quieran su marca no hará ninguna diferencia I was telling the pastor this morning up in colorado used to ride and so forth and I used to sit there leg across the saddle like that and the troublesome river uh, uh, herford association grazes the troublesome river valley. yo le estaba diciendo al pastor esta mañana allá en colorado yo cabalgaba en los rodeos y demás y me sentaba allí con la pierna cruzada sobre la silla de montar así y la asociación troublesome river herford pastaba en el valle del river troublesome. and you got up the top of the valley you got the, the east and west fork all the cattle from here up in the association grazes. Entonces, al subir a la cima del valle, uno tiene el ramal este y el ramal oeste. Todo el ganado de aquí para arriba de la asociación pastaba en el ramal oeste y, y el grupo con el que yo estaba pastaba en el ramal este. Entonces, ellos tenían allí el cerco móvil para mantener el ganado fuera de la propiedad privada

yo me sentaba allí mi pierna cruzada sobre el cuerno de la silla de montar después de que reuníamos todo el ganado ya todos estaban marcados y demás para comenzar a llevarlo de vuelta a los pastos. Y the ranger stood there he was counting them as he went through and i noticed there's all kinds of brands mr grimes had a, the, uh, the, the diamond bar and just above us had the turkey trot we had the old tripod and there's different brands went through there y el inspector se paraba allí Él los contaba a medida que pasaban y noté que había toda clase de marcas el señor grimes tenía la, la, la barra de diamante y allí sobre la de nosotros era la huella del pavo nosotros teníamos el viejo tripode y había diferentes marcas que pasaban por allí. but the, the ranger didn't notice the brand he noticed the blood tag in the ear there was nothing to go on that pasture to keep the breeding association so pero el inspector no se fijaba en la marca. Él miraba la marca de sangre en la oreja. Nada podía pasar a ese pastizal. Era para proteger las asociaciones de cría. Permitían el paso al ganado de raza pura para la reproducción. Nada podía pasar allá excepto un Hereford de pura sangre. Usted tenía que estar marcado en la oreja con la marca de la sangre. that's the way he'll be at the judgment he's not going to ask me if i was a, a methodist baptist presbyterian what brand i have won't mean nothing to him it's nothing but a born-again blood-born christian of the blood of jesus christ that'll be what'll go in nothing less than that will go in now we want to remember remember that. así será en el juicio. Él no me preguntará si yo fui un, un metodista, bautista, presbiteriano. La marca que yo tenga no significará nada para él. Solo un cristiano nacido de nuevo, de la sangre de Jesucristo, será lo que entrará. Nada menos que eso entrará. Ahora queremos recordar, recordar eso. Now, when he's not recognized, his power is all is always not revealed. when he's not recognized, no matter how much God's standing present, you've got to believe it. That's all. Ahora, cuando él no es reconocido, su poder nu nunca se manifiesta. Cuando él no es reconocido, no importa cuán presente esté Dios, usted tiene que creerlo. Así de sencillo. Like the woman with the blood issue. All them people passing by, and all of them stand up saying, there goes the rabbi, that's the guy that claims to be a prophet. This is the fanatic, and all such as that. Como la mujer con el flujo de sangre. Toda esa gente pasaba de largo y todos se ponían de pie diciendo, allá va el rabí, ese es el individuo que afirma ser un profeta. Este es el fanático y cosas como esa. But what happened this little woman had an issue of blood and she had heard about him and when she come down there regardless of what anybody said, she recognized who he was and she said If I can only touch his garment. pero qué sucedió esta mujercita tenía un flujo de sangre y ella había oído acerca de él y cuando ella fue allá sin considerar lo que cualquiera estuviera diciendo ella reconoció quién era él y ella dijo si tan solo pudiera tocar su vestidura si became a positive thing to her what did it release it released his power to heal her it touched him in such a way he turned around and told her what was wrong with her and said your faith has saved you amen y cuando esa fe genuina en dios llegó a ser una cosa segura para ella qué fue lo que desató desató su poder para sanarla eso lo tocó a él de tal manera que él se dio la vuelta y le dijo lo que estaba mal en ella dijo tu fe te ha salvado. What did faith understand? There might have been sicker than she, but you see, she recognized his presence. She knew that was her opportunity. ¿Qué lo hizo? La fe. Los otros parados allí pudieran haber estado más enfermos que ella, pero ven ustedes, ella reconoció su presencia. Ella sabía que esa era su oportunidad. If we could only do that tonight, people.

dárnoslos pero tenemos que reconocer su presencia. and now, how you recognize his presence is when the promised word for this age is made manifest not the promised word of moses' age or any other ages' the promised word for this age. y ahora la manera como usted reconoce su presencia es cuando la palabra de promesa para esta edad es manifestada. No la palabra de promesa para la edad de Moisés o alguna de las otras edades, sino la palabra de promesa para esta edad. Ahora vemos que él siguió adelante. Y Jair, un pequeño individuo allá con la hija muerta, ella, él creyó que lo que él decía era la verdad. Now, And he was forbidden because he'd been strictly told anybody that associated with him would be put out of the synagogue. Ahora recuerden, él era un sacerdote y había sido advertido rigurosamente que cualquiera que se relacionara con él sería expulsado de la sinagoga. Well, whether he was put out or whether he wasn't, he was satisfied that God was present in Christ, and that was the word. Amen. Bueno, fuera expulsado o no, él estaba. Convencido de que Dios estaba presente en Cristo y que eso era la palabra. What did it do? Released him the resurrection power that was in him. Amen. Brought forth a girl that was dead and laid out because he recognized that God was in Christ and His presence was in His house. qué hizo eso? Liberó para él el poder de la resurrección que estaba en él. Amén levantó a una muchacha que estaba muerta que yacía allí porque él reconoció que dios estaba en cristo y su presencia estaba en su casa. but in the city where he was brought up at that same power was in him in the city where he was brought up at but uh, they never recognized him his presence to them didn't mean nothing maybe some fanatic. Pero en la ciudad donde él creció, con ese mismo poder en él, en la ciudad donde creció, ellos aún no lo reconocieron a él. Para ellos su presencia no significaba nada. Tal vez era algún fanático. ¿Dónde están estas cosas? Me cuentan que tú haces esto y esto. Déjame verte hacerlas aquí.

Dinos quién te golpeó y te creeremos si tú eres un profeta. Él no lo hizo. Él no payasea para nadie. Sí. Same one when he was on the cross said if thou be the son of God come off the cross and prove that you're the son of God. He could have done it. El mismo cuando él estaba en la cruz dijo si tú eres el hijo de Dios baja de la cruz y prueba que eres el hijo de Dios. Él podía haberlo hecho. They paid him the greatest tribute he ever had there but they didn't know it.

él mismo se entregó para poder salvar a otros ven ellos no reconocieron la presencia de dios eso fue todo. now it releases the power to heal and what it releases the power to open your eyes to recognize him or blind your eyes so you'll never recognize him what opens the eyes of one closes the eyes of the unbeliever. ahora eso desata el poder para sanar y qué desatará el poder de abrir sus ojos para reconocerlo a él.

el había preparado una gran cena y el fariseo quería probarles a ellos que él no era ningún profeta. so he was back there toasting with his glasses and his goblets and all the fine perfumes in the house and jesus had got in a past the uh, foot-washed flunkey and had sat down here and dirty the stink of the, the field on him where the animals had been along the path in his garments that's the reason they wore his feet in them days así que él estaba ya brindando con sus vasos y sus copas y todos esos perfumes finos en la casa y jesús había entrado sin ser tomado en cuenta por el lacayo y se había sentado allí y sucio con el mal olor del, del campo donde los animales habían recorrido ese camino y en sus vestidos por eso ellos lavaban los pies en aquellos días. and you see the first thing when you're invited to a, to a home there in palestine when they wore

y ellos, ellos se los frotaban en sus rostros. Y esos rayos directos del sol palestino son horribles. Y verán, le hacen producir un olor. Y, y entonces, al llegar, entonces el anfitrión viene hasta la puerta y él los besa en el cuello y les da la bienvenida. How did them flunkies ever let jesus get by without washing his feet or, or, or giving him oil to anoint himself or even kiss him welcome. como permitieron esos lacayos que jesús pasara de largo sin lavar sus pies o, o darle aceite para que él se ungiera? Y ni siquiera le dieron el beso de bienvenida. but there's a little prostitute out on the street all them religious is there now the whole company did not recognize him and a little woman of ill fame she looked into the, perhaps the gate. And seen him like a wallflower. pero afuera en la calle había una pequeña prostituta pues todos esos religiosos estaban allí el grupo completo no lo reconoció a él y una mujercita de mala fama mirando tal vez a través del portón lo vio a él sentado como un despreciado that's the way he is today amongst a bunch of too. a wallflower unwelcome unwanted filth dirty holy roller they call him some kind of a de hecho, así está él hoy, entre un montón de religiosos, despreciado, inoportuno, no deseado, inmundo, sucio, santo rodador, dirían ellos, alguna clase de, de persona que no está en sus cabales, un adivino, una telepatía mental, o algún mal apodo.

and she rushed in real quickly went and got an alabaster box full of oil probably had bought it with the money from her prostitution. pero allí esa mujercita vio que él necesitaba ser servido y ella fué rápidamente fué y consiguió un vaso de alabastro lleno de aceite probablemente lo había comprado con el dinero de su prostitución. but well, what was it she might have thought he is a, he is a prophet. but i remember another woman in my face another character like mine she had the opportunity she recognized him and she was forgiven up there at the well of sikar last night we talked of it pero qué fue Ella pudo haber pensado él es un él es un profeta pero recuerdo a otra mujer en mi situación otra persona como yo ella tuvo la oportunidad y lo reconoció a él y fue perdonada allá en el pozo de sikar anoche hablamos de eso If I can only get to him, I know who he is. I'll do him a service. If the rest of them, I don't care what they do. I'll do him a service. I'll recognize he's the son of God. Y si tan solo pudiera llegar a él, yo sé quién es él. Le haré un servicio. Aún si los demás no me importa lo que hagan, yo haré un servicio para él. Yo reconoceré que él es el hijo de Dios. She ran in. She got real close to him, and she felt so guilty. That's the way a real penitent sinner feels in his presence. Guilty! Ella entró deprisa, se acercó a él, y se sintió muy culpable. Así se siente un verdadero pecador arrepentido en su presencia. ¡Culpable! And the tears begin to fall, and she's trying to hide them. It dropped on his feet. She's going to anoint him. But she, the tears dropping on his feet, and she began to wipe them, and, and crying, and relighting them and with her hands. And... Y las lágrimas comenzaron a caer, y ella tratando de ocultarlas, Y caían sobre sus pies. Ella iba a ungirlo, pero las lágrimas caían sobre sus pies y ella comenzó a enjugarlas y, y lloraba y, y las limpiaba con sus manos. Y sus pies estaban todos sucios por la tierra que tenían. Y, y si lo quieren creer, con el hedor de los animales del camino, todos caminaban por el mismo camino. And there it was, the stink on him sitting there. And her tears were dropping on his feet. And she was trying to wipe them off. And she had no towel. Allí estaba él con ese hedor sentado allí. Y las lágrimas de ella caían sobre sus pies. Y ella tratando de enjugarlos. Y ella no tenía una toalla. What is a woman's beauty and honor is her hair. That's the reason many of you women today cut it all off. That's wrong. She she took her hair and began to wash the his feet and wipe them. her es la belleza y la honra de una mujer es su cabello por eso es que muchas de ustedes mujeres hoy se lo cortan todo eso está errado ella ella tomó su cabello y comenzó a lavar el, sus pies y a secarlos su, su hermoso cabello quitando ese olor de él y poniéndolo sobre ella llevando su vituperio oh vaya ahí es cuando usted reconoce quién está en su presencia Our have to stand on their head to get nuestras hermanas por poco tendrían que pararse de cabeza para conseguir suficiente cabello para hacer eso así que

No reconoció quién era él. Dijo: Les dije que él no era un profeta. Si fuera profeta, él conocería la clase de mujer que tiene junto a él. Jesús no movió un pie. Él solo la observó y ella sintió temor. Then he got through. She doing the service to him. He looked over, said, Simon, I've got something to say to you. You invited me here. You brought me here. In other words, a trump up his sleeve. Entonces, después que él terminó de ella servirle, él miró allá, dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste aquí. Tú me trajiste aquí. En otras palabras, queriendo sacar provecho. You want to show me off? You want to prove that I wasn't what I am? And you, when you brought me here, you should have had my feet washed, but you never. You should give me oil to anoint my head, but you didn't. You never kiss me welcome. Tú querías lucirte conmigo, querías probar que yo no era quien soy. Y tú cuando me trajiste aquí debiste haber hecho que me lavaran mis pies, pero no lo hiciste. Debiste dar mi aceite para ungir mi cabeza, pero no lo hiciste. No me diste el beso de bienvenida. And this woman, ever since I've been here, has washed my feet with her tears and wiped them with, the, with her hair and constantly has kissed my feet since I've been here. I have something against you, Simon. Y esta mujer, desde que llegué, ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con, con su cabello. Y constantemente ha besado mis pies desde que llegué. Tengo algo contra ti, Simon. Then he turns to her. I can just imagine seeing her stand there, and her big pretty eyes all stained up, her face, the worst grease and and dust off the road on her face, and she thinks, now have I done wrong? Have I done wrong? He said, And Entonces él se volvió a ella. Puedo imaginarme verla a ella allí con sus grandes ojos bonitos todos manchados y su rostro y con la grasa y, y el polvo del camino en su rostro. Y ella piensa, pues habré actuado mal, habré actuado mal. Él dijo y a ella le digo sus pecados que son muchos le son todos perdonados ve en paz what was it she recognized she recognized her opportunity see she did it she did him a service the pharisees didn't do it she saw it and she recognized his presence que fue ella reconoció ella reconoció su oportunidad ven ya lo hizo ella le hizo a él un servicio

What did it do? Also, it also released the power of God to show to them unbelievers that He was a prophet. He knew who she was. It also released joy and power and eternal life. It released that. Qué más hizo eso? También desató el poder de Dios para mostrarles a esos incrédulos que él era un profeta. Él sabía quién era ella. Eso también liberó gozo y poder y vida eterna. Eso, soltó. But the one who caused a great huge nail to be drove in them precious feet, he never recognized the presence of God in him. He also wanted to do some cheap trick for him, some entertainment. That's what the world wants today: is a bunch of entertainment. They don't want the gospel. They want to be entertained. Pero aquel que causó que un enorme clavo atravesara esos preciosos pies. Jamás reconoció la presencia de Dios en él. También quería que él le hiciera alguna clase de truco barato, algún entretenimiento. Eso es lo que el mundo quiere hoy: un montón de entretenimiento. No quiere el Evangelio. Ellos quieren ser entretenidos. And Pilate said, uh, I'd like to desire some miracle from him or something like that. Bring him up here, right in the presence of God, and turned it down because what? Y Pilato dijo, me gustaría pedirle un milagro a él o algo así. Tráiganlo aquí, allí mismo en la presencia de Dios. Y lo rechazaron, porque, ¿qué? Pues estimó más la, la opinión del público que la oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? The woman was forgiven and given eternal life but he lost his mind and went insane and committed suicide by drowning himself up in Switzerland. Now mujer fue y recibió vida eterna, pero él su mente y se volvió loco y se suicidó allá en Suiza. Now, Care so care away with the popular opinion of that day that he was a Beelzebub just a make belief. It wasn't really nothing to him. He what did he do? He Bueno, ocupado, estaba tan preocupado por la opinión popular de aquel día que él era un Belcebú, que solo era una manufactura, que él no tenía ninguna importancia. ¿Qué hizo? Renunció a eso, renunció a su oportunidad en la presencia de Dios. Él pudo haber sido perdonado.

y él, siendo un judío, debía haberlo sabido. Pero fíjense, las tradiciones le habían enseñado incorrectamente. De esa manera es hoy. Si tan solo él hubiera sido instruido correctamente, si el hombre hubiera creído lo que decían las escrituras. Pero su tradición lo apartó de eso. same as it is today. people take the real gospel where the holy ghost is coming in and the power and glory of god releasing sinners from sin and making them free and baptizing them in the holy ghost and healing the sick and showing signs and wonders and people walk away. Oh, uh, you know what my church please that's nonsense. see, you're forfeiting. you're selling your birthrights. Amen. another esau. Igual que sucede hoy. La gente tomará el Evangelio genuino por el que está viniendo el Espíritu Santo y el poder y la gloria de Dios liberando a los pecadores del pecado y dándoles libertad y bautizándolos con el Espíritu Santo y sanando a los enfermos y mostrando señales y maravillas. Y la gente se irá diciendo, eh, ¿sabes lo que cree mi iglesia? Que esas son tonterías. Usted está renunciando a su oportunidad.

En la presencia de Dios. I wonder, friend, tonight, if we people who are Christians in His presence and are sick, if we don't turn down the opportunity to be healed, but just believing Him, will you claim to believe Him? Don't recognize really His presence, what He promised to do today. Yo me pregunto, amigo, en esta noche. Si nosotros que somos cristianos, estando en su presencia y estando enfermos, si nosotros no estamos rechazando la oportunidad de ser sanados solo por creer en él, nosotros que afirmamos creer en él, realmente no reconocemos su presencia, lo que él prometió hacer hoy. Vindicated by the promise for the day, Jesus was rebuking that generation for not believing his messiah sign

vendrá como rey. Pero en ese momento, él debía ser profeta. Y él hizo la señal que Dios dijo que él haría en esos días. Pero aún querían que le hiciera alguna señal que los complaciera a ellos. ¿Ven? I just wonder if we're not looking too far ahead for something that's right by us. wonder if it could be the same way, if we could pass by our opportunity. Remember, as the old types, the types can never break. Y solo me pregunto si nosotros no estábamos mirando demasiado hacia el futuro, a algo que está aquí a nuestro lado. Me pregunto si pudiera ser de la misma manera, si nosotros pudiéramos estar pasando por alto nuestra oportunidad. Recuerden, como los tipos del pasado, los tipos no pueden fallar. The last sign, according to Sodom. So shall it be in the days when the Son of man not son of God now when the Son of man is being revealed la última señal de acuerdo a jesús él dijo como fue en los días de Sodoma así será en los días cuando el hijo del hombre pues no el hijo de dios cuando el hijo del hombre sea manifestado look at your words setting today friends I could tell you some things here it was not right for me to tell you but it would startle you Fíjense aquí, en lo que está sucediendo hoy. Amigos, aquí pudiera decirles algunas cosas que no corresponde que yo les diga, pues los sorprendería. Quiero hacerles una pequeña pregunta mientras nos detenemos, antes de continuar con este servicio, solo por unos minutos. Me pregunto si pudiera hacerles esta pregunta. Anyone knows that the world positionally... everything's setting in order for his coming earthquakes in divers places the moon spurting out red blood or red volcanic all over covering it as jesus said watch for that sign in the last days sea a roar, man's heart failing for fear and perplexed of time distress between the nations. todos saben que el mundo posicionalmente todo está listo para su venida terremotos en diversos lugares la luna tornándose en sangre hueso rojo volcánico por todas partes cubriéndola. Como dijo Jesús, que vigiláramos esa señal en los postreros días. El mar rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor y confusos por el tiempo, angustia entre las naciones. Miren la perversión en aumento hoy. Miren eso hoy un incremento de 40% en California de homosexuales ya se ha perdido el afecto natural look at all look at today how the people will stay home and call themselves christians and listen to such characters as pat boone elvis presley ernie ford and those who sing hymns on sunday miren el miren hoy cómo la gente se queda en casa que se llama cristiana y escucha estos personajes como pat boone

Pues esas son glándulas masculinas y femeninas juntándose por donde usted lo vea eso no es correcto eso potencialmente es un acto sexual. When male and female glands touch, it's a sex act. It's, a man kiss a man in a mouth and make him vomit, or a woman a woman? Why is the difference? It's a it's sex act potentially. It's right. A type of Christ kissing his bride. You should never do that. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se tocan, eso es un acto sexual. Y es que un hombre bese a un hombre en la boca, lo haría vomitar, o una mujer a una mujer. ¿Cuál es la diferencia? Es, es un acto sexual, potencialmente. Es cierto. Un tipo de Cristo besando a su novia. ¿Se fijan? Ustedes nunca deben hacer eso.

Everything's in a Sodom condition, Sodomite everywhere. As the Bible said, so many things. Look at this day's what He said would take place. Look at the promises that He made would take place this day, and then examine it of what's going on and see where we're at. Then you see whether He's still in His Word or not. Todo está en una condición de Sodoma, sodomitas por todas partes, como dice la Biblia. Tantas cosas. Miren estos días lo que él dijo que sucedería. Miren las promesas que él hizo. Que sucederían en este día, y luego examinen lo que está aconteciendo y vean dónde estamos. Entonces ustedes verán si él aún está en su palabra o no. David. Ellos querían ver la señal de Moisés, la señal de David. Ella no era para la edad de ellos. Fue prometida para la edad de Moisés. Y la edad de ellos. La promesa para esta edad tiene que venir a cumplimiento. Él se los había mostrado claramente. Él por la escritura. Los invitó a que escudriñaran la escritura para ver en qué día estaban viviendo. Él está haciendo lo mismo ahora. Amen. Search the scripture. You who believe the Bible, what's supposed to take place right here before he's coming? Look at the world in the position. Now, that's the world. Look at the church, where it is. Escudriñen la escritura. Ustedes que creen la Biblia. ¿Qué es lo que debe suceder aquí mismo antes de su venida? Miren al mundo en posición. Ahora, ese es el mundo. Miren la iglesia. ¿Dónde está? Look where it's at. Falling away, lukewarm, Lady Hosea.

lo cual la Biblia proclama que no es correcto y todas esas cosas y sin embargo los protestantes entran directamente en eso de cabeza porque no conocen la escritura, su tradición, no oh, están queriendo un, 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 un hombre de poder y lo van a tener. ellos se van a asegurar de tenerlo. He had looked, but Jesus had perfectly declared Himself exactly who He was, and it proved to them who He was and His age. And the same thing today. Lo había hecho. Miren, pues Jesús mismo había declarado ser perfectamente quien era él, y les había probado a ellos quién era él en su edad. Y hoy es igual. Now look at, Let's take that setting of Luke 17, as it was in the days of Sodom. Look at the world. Look at the church, a Sodomite condition. Look where Lot was at when those men even tried to, uh, tried to press in the door to these angels, these men. Pues miren. Tomemos esa escena de Lucas 17, como fue en los días de Sodoma. Miren el mundo. Miren la iglesia, la condición sodomita. Vean en dónde estaba Lot cuando aquellos hombres aún trataron trataron de forzar la puerta. Para llegar a estos ángeles, a estos hombres. Notice, looky here. There has look. Abraham was up on the mountain. He wasn't in Sodom. That's a type. There's always three classes of people in a religious gathered. Believers, make-believers, and unbelievers. Always them three. Fíjense, miren aquí. Ah, uh, miren. Abraham estaba arriba en la montaña. Él no estaba en Sodoma. Eso es un tipo. Siempre hay tres clases de personas en una reunión religiosa. Creyentes, manufacturados y los incrédulos. Siempre esos tres. The sodomite, lot, Abraham, y allá estaban ellos. Allá estaban los sodomitas, incrédulos. El creyente manufacturado, Lot, y Abraham, la iglesia elegida. Now watch their messengers in that day. Two messengers went down and preached to Sodom. They didn't do any miracles; only just smote them blind. The preaching of the word does that. Ahora, observen a sus mensajeros en aquel día. Dos mensajeros fueron y le predicaron a Sodoma. Ellos no hicieron milagros; solo los hirieron con ceguera. La predicación de la palabra hace eso. But watch what kind of a miracle this angel did that stayed with Abraham.

él les dijo cuáles eran sus nombres el ángel les dijo eso and he said that he was going to visit sarah according to the time of life and sarah laughed about it and when sarah laughed the man with his back turned eating y él dijo que iba a visitar a sara según el tiempo de la vida y Sara se rió por eso y cuando Sara se rió el hombre que estaba de espaldas ese hombre que comía carne de becerro y bebía leche de la vaca y comía pan un hombre con sus vestidos empolvados un viajero era Dios mismo and Abraham recognized it because he knew the thoughts that was in Sarah's heart behind him. he said why did Sarah say within herself how can these things be is anything too hard for god y Abraham lo reconoció porque él conoció los pensamientos que estaban en el corazón de Sara, que se encontraba detrás de él. Dijo: ¿Por qué ha dicho Sara dentro de sí? ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Habrá alguna cosa demasiado difícil para Dios? Ven. Y Sara salió de prisa y lo negó. Él dijo: Sí, pero lo has hecho. Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara allí mismo por descreer, pero, ¿lo ven? Ella era parte de Abraham. Y nuestra incredulidad en su gran manifestación de esta hora. Nosotros somos parte de Cristo. Él solo, ¿ven? Nosotros, nosotros, ¿ven? Nuestra, Él, Él tiene que cumplirla. I noticed. There has never been a time in history of the church age, and I know of one real student. I'm talking to a historian. Ahora noten, no ha habido un tiempo en la historia de la edad de la iglesia, y conozco un verdadero erudito con el que estoy hablando, un historiador. There's never been. i asked any student of the Bible to tell me one man that was ever sent to the church age in this church since the crucifixion of Christ. Nunca lo ha habido. Yo le pediría a cualquier estudiante de la Biblia que me diga de un hombre que haya sido enviado a la edad de la Iglesia, a esta Iglesia, desde la crucifixión de Cristo, con un ministerio a nivel mundial que su nombre haya terminado con las letras H A M como A B R A H A M hasta este día. Amen. Sankey, Finny, Moody, Knox, Calvin. but wherever was there a g-r-a-h-a-m before billy graham the great evangelist out there with the denominations is in Sodom. Hallelujah. never there's a modern old roberts out there with the pentecostals the same thing Did you know that Amen. sankey finney moody knox calvin pero donde antes hubo un g-r-a-h-a-m billy graham El gran evangelista allá fuera con las denominaciones que están en Sodoma. Nunca. Hay un Oral Roberts moderno allá fuera con los pentecostales. La misma cosa. ¿Sabían ustedes eso? But H A M, a G R A H A M is only six letters. But A B R A H A M is seven letters. Six is man's number, man's organization, man's. But A B R A H A M is seven letters pero H A M ahora G R A H A M solo tiene seis letras, pero A B R A H A M tiene siete letras. Seis es número de hombre, la organización del hombre, obra del hombre, pero A B R A H A M tiene siete letras. Now notice, in the church elected it's pulled out not those denominations, but the elected churches stand out. It's to get a messenger too in this last days. Amen. Ahora observen, para la iglesia elegida que es sacada, no esas denominaciones, sino para la iglesia elegida que estará afuera, recibirá también un mensajero en estos postreros días. What's going on down there? What's going on up here? Compare with what Jesus said. Never before in history ever said, and the same signs that would be done. ¿Qué está sucediendo allá abajo? ¿Qué está sucediendo aquí arriba? Compare eso con lo que dijo Jesús. Nunca antes en la historia habíamos estado así y con las mismas señales que serían hechas. ¿No se dan cuenta ustedes, amigos? ni reconocen que es dios que ha descendido en el evangelio en su pueblo dándose a sí mismo a conocer no puede usted reconocer la hora en la que estamos viviendo. have we just got ourselves off to clap our hands a little bit play the piano and recite this and, and got away from the word you were that blind to it surely we're not let's recognize the hour that we're living in. Habremos llegado al punto en que solo batimos un poco las manos, tocamos el piano y recitamos esto y, y nos apartamos de la palabra a tal grado que estamos así de ciegos a eso. Seguramente que no. Reconozcamos la hora en la que estamos viviendo. Pedro, Natán o Natanael, mejor dicho. Y la mujer, ellos la reconocieron. Ellos, ellos, ellos reconocieron su señal, la señal mesiánica. Igual ahora con estas cosas que estoy diciendo. Then, to this age, Jesus said, now watch, what he's referring back now, telling them of an age, God in any age when he sent his message, which was his word, and identified it to that age, the people that believed it. Entonces, para esta edad, Jesús dice: Ahora observen, Él está refiriéndose allá atrás, hablándoles de una edad. Dios, en cada edad, cuando envió su mensaje, el cual fue su palabra, y que lo identificó para esa edad, la gente que lo creyó fue un gran tiempo para ellos. La gente que no lo creyó entró en caos. Siempre ha sido así. Like in the days of Jesus, same thing. Watch him standing here now. He said, "As it was in the days of jonah Jonah. For as Jonah was in the belly of the whale three days and nights, so must the Son of Man." Como en los días de Jesús, lo mismo. Observélo a él parado aquí ahora. Él dijo así como fue en los días de Jonás, con Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y noches

I wonder if any man in his right mind could deny that we are not living in a weak and an adulterous generation when homosexuals' perversion and the divorce rates in America is higher than any other nation in the world. And the whole world has gone into a chaos of it. Me pregunto si algún hombre en sus cabales puede negar que estamos viviendo en una generación débil y adultera, con homosexuales y perversión. Y la tasa de divorcio en América es más alta que en cualquier otra nación del mundo, y el mundo entero ha entrado en ese caos. Three out of every four nearly divorced around, take the whole thing around in uh, ten years of marriage. ¿Eh? Casi tres de cada cuatro están divorciados, considerando como unos diez años de matrimonio. Ven. Think of it, divorce, marry again, marry again, divorce, marry again. They were eating, drinking, marrying wives and giving in marriage. Look at the hour we're living in. When was it ever such a chaos? Piensen en eso. Se divorcian, se vuelven a casar y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar. Estaban comiendo, bebiendo, tomando para sí mujeres y dándose en casamiento. Miren la hora en la que estamos viviendo. ¿Cuándo se estuvo alguna vez en semejante caos? A wicked and an adulterate generation will seek at your sign. Notice And they will receive a sign. What? This generation. Yes. For as Jonah was in the belly of the whale three days and nights, the Son of Man must be in the heart of the earth three days and nights. What sign will that wicked and adulterous generation receive? The sign of the resurrection. Amen. La generación mala y adultera demanda señal. Fíjense. Y ellos recibirán una señal. ¿Cuál? Esta generación. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué señal recibiría esa generación mala y adúltera? La señal de la resurrección. Y hoy. Después de dos mil años, aún vemos a Jesucristo en el poder de su resurrección, parado entre nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo allá, y que prometió que haría. A wicked and an adulterous generation will seek after a sign, always wanting to show me this, and if you can do this, do this, they'll get it, the sign of the resurrection. He's the same yesterday, today, and forever. The Word made manifest, dwelling among us. How we should thank God for his great sign. La generación mala y adúltera demanda señal, siempre queriendo un, muéstreme esto, y si usted puede, haga esto y haga aquello. Ellos la recibirán, la señal de la resurrección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra manifestada, morando entre nosotros. ¿Cómo deberíamos agradecerle a Dios por su gran señal? notice he referred to something else there he said and as the queen of the south shall rise up that's the queen of sheba listen close now. noten que él se estaba refiriendo allí a algo más el dijo y cómo la reina del sur se levantará esa es la reina de saba. Escuchen atentamente ahora. the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of solomon. and behold her greater than Solomon is la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ya vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar Notice, let's refer to that a few minutes. he was reading the same bible we read about jonah and he was reading about solomon fíjense veamos eso por unos minutos

sería todo refugio de las bombas y demás. nobody fooled with solomon they were afraid of him because he was a gifted man and the people believed him so he was sent from god till they made him their king all the nations feared him not because of their military power but because god was with them nadie se metía con salomón ellos le temían porque él era un hombre con un don y eso, es lo que la gente creía de él, que era un hombre enviado de Dios, tanto así que lo hicieron su rey. Todas las naciones les temían, no por causa de su poder militar, sino porque Dios estaba con ellos. And if this nation who claims to be Christianity, if it could only all of them together came around this great gift that's been given us in this state of holy spirit of God upon the church. Not the creed, the spirit of God. Y si esta nación que afirma ser cristiana, si tan solo todos juntos pudieran aferrarse de este gran don que nos ha sido dado en estos posteriores días, el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, no el credo, el Espíritu de Dios. Not by power, not by might, but by my Spirit saith God. The Holy Spirit, Jesus Christ in form of Spirit. No es con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo en la forma de espíritu sobre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo que esta palabra viva para lo que él dijo que ella haría. Watch closely now. All the news went out through the world, They didn't have

¿Cuál es un viaje de tres meses desde Palestina hasta donde ella vivía. Hearing, hearing y la fe viene por medio de qué? Oír, oír la palabra de Dios y ella había oído acerca de esta gran reunión que estaban teniendo allá. Y at un time a caravan come from that way, she'd question, "Had hey, you come through Palestine?" "Yes." Oh, what about that? oh it's, it's beyond anything. You never seen such discernment it's just like a god sitting there. there god is representing a man called Solomon. Y cada vez que una caravana venía de esa dirección, ella preguntaba, ustedes pasaron ustedes por Palestina? Sí. Oh, ¿y qué opinan de eso? Oh, eso eso va más allá de cualquier cosa. Usted nunca ha visto discernimiento igual. Es como si un Dios estuviera sentado allá. El Dios de ellos está representado en un hombre llamado Salomón. Bueno, la fe viene por el oír. El corazón de la pequeña reina comenzó a hambriar por ir allá y averiguar al respecto. ¿Ven? ella estaba ordenada para vida. ahora la primera cosa que now her being a pagan, she had to go get permission from her priest to go. so i can imagine seor go over to a priest and say, holy father, uh, i hear they're having a great revival up there in, the, in palestine. i'd like permission to go up and see for myself. nothing. ahora lo primero que debía hacer, pues, siendo una pagana, ella tenía que conseguir permiso de su sacerdote para ir. entonces me puedo imaginar verla yendo a su sacerdote y decirle: santo padre! He oído que ellos están teniendo un gran avivamiento allá en, en Palestina. Quisiera permiso para ir allá y verlo personalmente. Pero hija mía, pues no deberías verte involucrada en alguna... Después de todo, nosotros no estamos cooperando con ese avivamiento. Así que tú tú no puedes ir mira esas solo son tonterías eso eso no tiene fundamento esa gente dice que ellos pasaron a través del mar rojo y que han hecho todo esto aquello pero eso no es así Si algo así estuviera pasando, sería aquí mismo en nuestra iglesia. Aún tenemos paganos. So we find out that she began to hunger. She said, now look. She said, they tell me that their God up there is represented in a human being. And his wisdom is beyond anything. His discernment is wonderful. Oh, there's nothing to that. She said, but I, I'm up. entonces encontramos que ya comenzó a sentir hambre Ella dijo pero mire dijo ella me cuentan que el dios de ellos allá está representado en un ser humano y su sabiduría sobrepasa cualquier cosa su discernimiento es maravilloso oh eso no es cierto ella dijo pero tal vez yo yo. well look you're a queen you can't be associated with a bunch of people like that that's you can't do that that bunch of people known all over the world as religious fanatics you can't do that bueno mire usted es una reina no puede relacionarse con un montón de gente como esa. eso usted no puede hacer eso ese montón de gente conocida alrededor del mundo como fanáticos religiosos usted no puede hacer eso. but you see when god goes to dealing with the human heart there's nothing going to stop it husband wife children pastor nothing else can stop it when a person's really hungry for god they're going anyhow. Oh, she got ready to make ready. Pero vean, cuando Dios comienza a lidiar con el corazón humano, nada va a detenerle. Esposo, esposa, hijos, pastor, ninguna otra cosa puede detenerlo. Cuando una persona realmente siente hambre de Dios, ellos irán de todas maneras. Así que ella se preparó, hizo los preparativos. Well, you can just do that. I'm going anyhow. I'm going to find out for myself about all this and see. Pues, él diría, bien entonces, solo le daré. Yo, yo tendré que excomulgarle de nuestro compañerismo. Bueno, bien pueda y hágalo. Yo iré de todas maneras. Voy a averiguar todo esto personalmente y a ver. She bought up scrolls and she read what Jehovah should be about his prophets and what he must do. How that the word of God would make manifest. How it would know these things. Ella había comprado pergaminos y había leído lo que Jehová debía hacer respecto de sus profetas y lo que él debía hacer, cómo la palabra se manifestaría, cómo conocería estas cosas cuando se representara velado en carne humana, lo que haría, y ella había leído todas estas cosas. So, uh, I'd hear him say, well, look, our book says this. He said, yes, look, I, my great-great-grandmother, stood before them same idols. She stood and said prayers day after day. There never was one move, one mutter, or nothing else. And I'm tired of this old dead farm. I want to go see if there is a living God. Amen. It's too bad we got more of them queens today. Entonces, lo igual decir, pues miren, nuestro libro dice esto, dijo él. Sí, mire yo. Mi tatara tatarabuela se paró delante de esos mismos ídolos. Ella se paró haciendo oraciones, día tras día. Nunca hubo uno que hiciera un solo movimiento, un sonido ni nada. Y yo estoy hastiada de esta vieja forma muerta. Yo quiero ir para ver si existe un Dios vivo. Es una lástima que no tengamos más de esas reinas hoy. So she got ready to go. Now When she came to this spot where she must go, now remember, she had a great difficulty. It wasn't as easy as it would be uh, to you. Now notice what she had to do. Así que ella se preparó para ir. Ahora, cuando ella llegó a este punto donde tenía que salir, pues recuerden, ella sufrió gran dificultad. No fue tan fácil como podría hacerlo para usted. Ahora vean lo que ella tuvo que hacer. Here's another thing I want to leave out. She said this. I'm going up there and I'm going to take some money. I'm going to take some gifts. And if it is the truth, I'm going to support it. If it isn't the truth, then I can bring my money back. Aquí hay otra cosa que quiero, no quiero omitir. Ella dijo esto: Iré allá y voy a llevar algún dinero. Llevaré algunos regalos. Y si eso es la verdad, voy a respaldarlo. Si no es la verdad, entonces puedo regresar con mi dinero. That woman could teach Pentecostals. <laughs>

Y se ríen y se burlan de las mismísimas cosas que ustedes creen. Pero ella dijo, lo llevaré. Y si eso no es lo correcto, puedo regresar con esto. Now remember, with all this wealth on there, on these camels, and now remember the, the fleet riders of Ishmael's desert robbers is out there, what a easy thing would have been for them to fall in on, uh, on this prey and why they would have killed them few eunuchs was with her and took that money and been gone. Ahora recuerden, llevaba toda esta riqueza cargada sobre esos camellos. Y pues recuerden, los jinetes veloces de Ismael eran ladrones del desierto, andaban por allá. Qué tan fácil hubiera sido para ellos asaltar a esta, esta presa y pues hubieran asesinado a esos pocos eunucos que la acompañaban. Hubieran tomado todo ese dinero y desaparecido. But pero hay algo especial cuando uno realmente se propone y Dios mismo se está revelando. Usted se propone ver a Cristo, entonces no existe peligro delante de usted. Usted no le presta atención a nada. The doctor says you're going to die. You don't even notice it. Yeah. When you're pressing, you know there's something there, something down in our heart burning faith. This God. el médico dice que usted va a morir usted ni se fija en eso cuando usted está presionando usted sabe que hay algo ahí algo ardía en el fondo del corazón de ella fe en este dios. three months to travel over sahara desert not in an air-conditioned cadillac no no she took three months across the sahara desert maybe traveling by night reading the scrolls in the oasis in the daytime until she arrived. Tres meses de viaje por el desierto del Sahara. No, en un Cadillac con aire acondicionado. No, no. Allá le tomó tres meses atravesar el desierto del Sahara. Quizás viajando durante la noche, leyendo los pergaminos en el oasis durante el día, hasta que ella llegó. Now, no wonder Jesus said she'll stand in the last days and condemn this generation, for some of them won't walk across the street. And a greater than Solomon is here, the Holy Spirit Himself. Amen. Yeah. Ahora con razón Jesús dijo que ella se levantaría en los posteros días y condenará esta generación porque algunos de ellos ni siquiera cruzan la calle y uno mayor que Salomón está aquí el Espíritu Santo mismo ven con razón ella se levantará en los posteros días y condenará a la generación. Watch, no observen ella finalmente llegó ella no vino como muchas personas como algunas personas que vienen a una reunión extraña ella vino y tomó sus camellos y salió al patio levantó sus tiendas y ella iba a permanecer allí hasta que estuviera convencida Most people have come

El pastor Salomón salió. Ella tal vez haya estado sentada a lo lejos en la parte de atrás. Ella dijo, "Ahora veré por mí misma. Yo sé que eso es lo que debe ser Jehová. El hombre puede decir lo que quiera, pero ahora veré." So she sat there that day and she watched. And she seen everyone coming to the platform. She seen that discernment was perfect. Finally, let's say her prayer card was called. Entonces, ella se quedó allí ese día y observó, y ella vio a todos los que llegaron a la plataforma. Ella vio que ese discernimiento era perfecto. Finalmente, digamos que llamaron su tarjeta de oración, que probablemente no lo fue, pero había llegado su momento de venir delante de Salomón. God let Solomon know all her secrets. There was nothing hid. Then the miracle was done on her. Then she turned to the audience and she said, All these things that I have heard is true, and it's even greater than I heard about. Y la Biblia dice que cuando ella fue y se paró delante de Salomón, que Dios permitió que Salomón conociera todos sus secretos. Nada fue oculto. Entonces ocurrió el milagro en ella. Entonces ella se volvió hacia la audiencia y dijo: Todas estas cosas que he oído son verdad, y aún es mayor que lo que yo había escuchado. ¿Ven? Oh, there was more life left in her. Her breath was taken from her because she was a man that didn't know her. Right. A stranger revealed the things that she wanted to know. Ben. oh, ella se quedó sin aliento, sin poder respirar.

fué la plenitud de la deidad corporalmente él fué el hijo de dios nacido de la virgen el seveluenel y jehová mismo se manifestó in carne. and juri he was standing there in the fullness and they said they wouldn't believe him a greater discernment see he was solomon plus david plus all the rest of them was all in him all the prophets was wound up in him a greater than solomon. Y allí estaba él parado en plenitud. Y ellos dijeron que no le creerían a él. Un discernimiento mayor, ven. Él era Salomón, más David, más todos los otros. Todos estaban en él. Todos los profetas estaban contenidos en él. Uno mayor que Salomón. Y me More condemnation. Y aún en aquel día, él dijo: Si ustedes hablan esas palabras contra mí, yo los perdonaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, eso será aún mayor que lo es ahora y más condenación. And here we stand today, seeing that very same God do the very same thing. Alleluia. Right, amen. At least shall rise in the day of judgment and condemn this generation. Y aquí estamos nosotros hoy viendo a ese mismo Dios hacer la mismísima cosa. Yo creo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque ella se arrepintió y creyó el mensaje que Salomón estaba predicando y creyó en Dios. Ella vio algo real. You know what's the trouble today? There's people, many people, with the people uh, that belongs and just go to church and have a creed. See, they've seen so much just false, so much just statues and so much of big fine buildings. And... ¿Saben cuál es el problema hoy? Hay personas, muchas personas. Es con las personas que pertenecen y solo van a la iglesia y tienen un credo. ¿Ven? Ellos han visto mucha cosa falsa.

Si puede conseguir a otra mujer con un flujo de sangre, él aún puede hablar la misma cosa. Él aún puede hacer la misma cosa, dándolo a conocer, declarándolo. Nosotros estamos en la presencia de Dios sin reconocerlo. Reminds of the story I might have told it to you once. I don't know where bear right now. As you all know, I, I hunt big game, and I was up in the North Woods. Used to go up there hunting all the time, and

Les disparaba los cervatos, son los venados bebés, solo para hacerme sentir mal. Y él decía, oh, ustedes los predicadores tienen el corazón de gallina. Billy, tú serías un buen cazador si no fueras predicador. Dijo, tú eres demasiado gallina de corazón. Le decía, a Bert, no es que tenga corazón de gallina. Now, it's all right to kill a fawn if the law says so. Abraham killed a calf and fed it to God. It ain't the size of it or the sex of it, but it's just to the, the be evil with it. Ahora está bien cazar un cervato si la ley lo aprueba Abraham mató un becerro y se lo dio a comer a Dios no se trata de su tamaño ni de su sexo pero solo era para ser cruel con eso y él simplemente les disparaba esos cervatos y se reía hacía burla porque yo me sentía mal por eso bueno pues él él lo hacía and one year I went up there. And he'd invent himself a little whistle, and he could blow like a little fawn how calls, you know, for his mama. Y un año yo fui allá y él se había inventado un pequeño silbato que podía soplar como si fuera un cervato. Ustedes saben de la manera que llama a su mamá. And so he said, "Hey Billy, before we start this morning, he said I want to show you something I got." And he showed it to me. I said, "Bert, you wouldn't use something like that." He said, "Oh, I'll get next to yourself." Y pues él dijo, "Oye, Billy." antes que comencemos esta mañana dijo quiero mostrarte algo que tengo y él me lo mostró yo dije bert no usarías algo así y él dijo oh despierta and a fella had eyes is like a lizard like some of these women try to paint their eyes you know like that he don't look at me them lizard looking eyes and i it almost scared me and i, and I said uh, bert don't do that he said oh you chicken-hearted preachers y el hombre tenía los ojos como los de una lagartija, así como algunas de estas mujeres tratan de pintarse los ojos. Ustedes saben cómo, de esa manera. Saben, me miró con esos ojos que parecían de lagartija y yo, eso por poco me asustaba. Y, y le dije, Bert, no hagas eso. Él Dijo, oh, ustedes predicadores, corazón de gallina. So we it's August a little late getting up that time, and those northern white tail, your mule deer here. Your... Así que estábamos, estábamos en esa ocasión. Yo me había tardado un poco en llegar allá, y esos siervos norteños de cola blanca, el venado mula de aquí caminará directamente hacia uno, pero no uno de esos. Cuando se le ha disparado, él es. Ustedes hablan de Houdini como un artista del escape. Él es un principiante comparado con ellos. So, he was late and been shot at.

Eran casi seis pulgadas de nieve sobre el suelo. Clima bueno para rastrear. No vimos ni una sola huella. Él dijo, ¿qué te parece, Billy? Yo dije, ustedes los han espantado todos de aquí con esas viejas ametralladoras que ustedes disparan una de esas thermos de termos llenas de chocolate caliente, si te da un daño o algo, eso es estimulación, y un sanduíche. Así que continuamos. Después de un rato, cerca de las 11, siempre llevábamos uno de esos termos llenos de chocolate caliente. Es por si uno se lastima o alguna otra cosa, da estímulo, y un emparedado. Así que era de las 11, 11.30, supongo. Vamos a un abrigo, alrededor del tamaño de esta arena, de este edificio, y no hay timbre. I thought, well, we'll eat. así que eran cerca de las once o de las once y treinta creo yo cuando llegamos a un claro como del tamaño de este auditorio aquí o este edificio, sin ningún árbol. Entonces él se sentó, apoyó su rifle contra un árbol, comenzó a sacar algo aquí atrás y yo pensé que él iba a sacar su, a sacar su termo, pensé bien, va, vamos a comer.

Y sacó ese pequeño silbato de su bolsillo y le dio un fuerte soplido, así. Y me miró de nuevo con esos ojos como de lagartija. Y sopló ese silbato. Y cuando he did, just about far as across this building, a great big doe stood up. Now, if some of the, our sisters might not know, the doe is a mother deer. And see, that whistle was a baby. And it cried. And this big doe stood up. Right about 11 y cuando lo hizo, como la distancia del largo de este edificio, una gran gama se levantó. Ahora, por si algunas de nuestras hermanas no lo saben, la gama es la madre venado. Y vean ese silbato, era un bebé y lloró. Y esta gran gama se levantó. Y como a eso de las once del día, cualquiera que caza venado sabe que es una mala hora. Ellos están acostados. so she stood up and looked around i could see her just as plain he looked back at me and he blowed again and instead of, of running she walked right out into that open. así que ella se levantó y miró alrededor yo podía verla claramente Él volvió a mirarme y sopló de nuevo y en lugar de, de correr ella caminó directamente hacia claro. now that's unusual they won't do that any hunter knows that. Ahora eso es inusual. Ellos no hacen eso. Cualquier cazador lo sabe y no lo harán. Ellos no harán eso. Pero ella salió caminando allá. ¿Por qué? Ella era una madre y eso era un bebé. Lo era. Ven, simplemente nacía en ella ser una madre y ese bebé. And Bert looked down, pulled that bolt back, let it down on that thirty o six, and he was a dead shot. I seen him level down like this, and I knowed he'd blow her faithful heart plumb through both sides. A 180 grain mushroom bullet. e Bert apuntó, echó para atrás ese engranaje, lo bajó en esa 3006 6 y él tenía una puntería mortal, y lo vi nivelar de esta manera.

y luego dispararle directo a su corazón y ella tratando de encontrar a su bebé cómo puede ser tan brutal para hacer eso. i was thinking that and i seen level down like that and no, i could i couldn't look at it it's just too much i guess i am chicken hearted i just turned my back i thought god how can you do it how can a human being be that mean to do that just to shoot that poor faithful mother's heart right out of her. yo lo estaba pensando y lo vi bajar y nivelar de esta manera. Y yo no pude, no pude mirar eso. Simplemente era demasiado. Supongo que tengo el corazón de gallina. Yo solo di la espalda y pensé, Dios, cómo él puede hacerlo. Cómo puede un ser humano ser tan malvado para hacer eso, simplemente dispararle al corazón de esa madre fiel. Ah, she wasn't trying to act on. She wasn't putting on a show. She was a mother. Yeah. She seen the hunter when he threw that gun down, but did she run? No, sir. Her baby was in trouble. And she was trying to find her baby. ahora esa no era una actuación de ella ella no estaba montando un espectáculo ella era una madre ella vio al cazador cuando niveló esa escopeta pero corrió ella no señor su bebé estaba en problemas y ella intentaba encontrar a su bebé. I turned around and, looked, and the gun was going like this. He couldn't hold it no more. Y yo di la espalda, como dije y comencé, dije, "Señor Dios, ¿cómo él puede hacerlo?" Presté atención y esperé. Esperé, la escopeta no disparó. Y me di la vuelta y miré y la escopeta se movía así. Él no pudo sostenerla más. He turned around and big old lizard eyes, had changed. tears just run off his cheek. He threw the gun on the bank and said, "Billy, I've had enough of it." Lead me to that Jesus you're talking about. Amen. Él se dio la vuelta. Esos enormes ojos de lagartija habían cambiado. Las lágrimas caían de su mejilla. Él arrojó la escopeta sobre la nieve y dijo: Billy, ya tuve suficiente de eso. Guíame a ese Jesús del que tú hablas. Right on that snowbank, I led him to Christ. Why? He saw something real. Yeah. He saw something genuine. If they hold the, their piece, the rocks will cry out.

no importaba si era la muerte o lo que fuera ya estaba parada allí en la misma cara de la muerte sabiendo que en cualquier momento aquella bala le atravesaría el corazón pero ella estaba buscando a su bebé. oh if we could only be as much christian as that dear was a mother why she was born a mother she was born to be a mother we are born to believe the word of god we are born to believe jesus christ let us bow our heads. oh. Si tan solo nosotros pudiéramos ser tan cristianos como ese venado, era una madre. ¿Por qué? Ella nació siendo una madre. Ella nació para ser una madre. Nosotros nacemos para creer la palabra de Dios. Nosotros nacemos para creer en Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Branham, little doe was a mother cuantos aquí ahora mismo con su mano levantada dirán hermano Brannan, realmente me gustaría ser la clase de cristiano así como esa pequeña gama fue una madre i, I wish my heart were just so full of christ that i could stand in the face of anything and be a real christian just as much as that dear was a mother I, that's kind of an experience i want Will you raise your hand Yo, yo desearía que mi corazón estuviera tan lleno de Cristo que yo pueda hacerle frente a cualquier cosa y ser un verdadero cristiano tanto como ese venado era una madre. Yo, esa es la clase de experiencia que quiero. Levantarían ustedes la mano? Dios lo bendiga. Eso está bien dios lo bendiga. muchos por todas partes. estoy muy agradecido que ustedes aún tengan por dentro suficiente de eso real que los hará creer. see what if it was that you didn't believe? wouldn't that be pitiful? see an unbeliever in a place where their hearts are so hard that they cannot believe at all. doomed, gone, lost. don't know anything about it, not knowing what hour that death may knock at the door. you've got to move out into eternity. ben qué pasaría si ustedes no creyeran? no sería lastimoso ver a un incrédulo en un punto donde su corazón esté tan endurecido que ya absolutamente no puede creer, condenado, perdido, extraviado, sin saber nada al respecto, sin saber a qué hora la muerte puede tocar a la puerta, usted tendrá que salir a la eternidad. And jesus said, except a man be born again, become as much christian as that dear was a mother. Y Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, llegar a ser tan cristiano como esa sierva era una madre, usted nunca verá a Dios. Hasta ahí llega usted. No importa a cuántas iglesias usted se afilie. está hablando con un líder religioso de ese día, Nicodemus. Un hombre de 80 años y le dijo que debe nacer, debe convertirse él estaba hablando a un líder religioso de aquel día nicodemo un hombre de ochenta años y le dijo que él debía nacer de nuevo que tenía que llegar a ser la misma clase de cristiano como esa sierva ya fue una madre. one that didn't put up their hands but really know the presence of god recognize it and Habrá alguno que no levantó las manos, que realmente conoce la presencia de Dios, que la reconozca y diga, sé que estoy errado. Cuando se da cuenta de que usted está errado, usted está reconociendo la presencia de Dios. Pero cuando no don't sabe que está the la Biblia dice que está malo. En este tiempo, la iglesia sería malo, miserable, pobre, blind y naked, y no lo it." Pero cuando usted no sabe que está errado, la Biblia dice, eres un desventurado. En esta edad, la iglesia sería desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y no lo sabe. Just think if a man or woman was on the street, wretched, blind, poor, miserable and naked, and you could tell them that they were naked and they'd listen to you, but what if they're naked and they don't believe it? what a mental condition that is. sólo piensa en un hombre o en una mujer que estuviera en la calle desventurada ciega pobre miserable y desnuda y usted podría decirles que están desnudos y ellos lo escucharían pero qué si ellos están desnudos y no lo creen qué condición mental es esa. well now that's what kind of a spiritual condition it is people are spiritually blind wretched. Pues, ahora, esa es la clase de condición espiritual que es. La gente está espiritualmente ciega, desventurada, miserable, desnuda delante de Dios. Los pecadores tratando de cubrirse detrás de las hojas de higuera de alguna denominación, y no lo saben. Will you raise your hand, somebody else? God bless you. That's right. Lord bless you. ¿Levantarán la mano? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Eso es correcto. El Señor le bendiga. Before you, maybe you're a stranger here. You've never seen God do one thing. But before you see anything, you still, you say, I'll accept it upon the basis of the word. I know that a greater than Solomon is here. The great Holy Spirit of God is present. I sense it. I believe it. I'll raise my hand. I'm a sinner. I will ask for salvation. Antes de usted, tal vez usted sea un desconocido aquí, nunca haya visto a Dios hacer algo, pero antes de que usted vea algo, de todas maneras diga, yo acepto eso en base a la palabra. Yo sé que uno mayor que Salomón está aquí, el gran Espíritu Santo de Dios está presente. Yo lo siento, yo lo creo, levantaré mi mano. Soy un pecador. Pediré salvación. heavenly father, bless these who have their hands up. we ask that your mercy be granted to those who are, are sinners. That's, maybe they belong to church. They, that still doesn't mean they're not sinners. and they raise their hands. they want to be saved. padre celestial, bendice a éstos que tienen sus manos levantadas. Pedimos que les concedas tu misericordia a aquellos que son, son pecadores. Y tal vez ellos pertenezcan a la iglesia. Ellos, eso aún no significa que no sean pecadores. Y han levantado sus manos. Ellos quieren ser salvos. Lord, there was something by them. They recognized the Holy Spirit there. And they, they recognized that it was God. And was speaking to them. That they didn't have that experience that they should have. And they raised their hands señor había algo allí al lado de ellos ellos reconocieron al espíritu santo allí y ellos ellos reconocieron que era dios y que les estaba hablando que de que ellos no tenían esa experiencia que debían tener y ellos levantaron las manos. you said he that will come to me i will in no wise cast out and i know that's true you said in st john 5 24 he that heareth my words and believeth on him it sent me has everlasting life shall not come into the judgment but is passed from death unto life tú dijiste el que a mí viene yo no le echo fuera y yo sé que eso es verdad tú dijiste en san juan 5:24 el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida he that comes to me i'll give him everlasting life raise him up at the last days those are your promises father i claim every one of them el que a mí viene, yo le daré vida eterna, lo levantaré en el día postrero. Esas son tus promesas, Padre. Yo reclamo a cada uno de ellos. Tal vez algún cristiano, Señor, que está tratando de caminar por la vida, queriendo vivir cada día mejor, y ellos... Ellos quieren una experiencia de, de, de un mejor caminar. Ellos también levantaron las manos. Father, I pray that you will bless them. May they find that all-sufficiency tonight in Christ, the word made flesh among us. Granted, Lord, I commit them to thee, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Padre, oro para que los bendigas esta noche ellos puedan encontrar esa plena suficiencia en Cristo, la palabra hecha a carne entre nosotros. concédelos Señor. Te los encomiendo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. God te bendiga. May you sit real quiet See just a moment. Oh, my I'm five minutes over my time now. Forgive me. I didn't aim to speak that long. I tell you, let's just wait just a moment. Just give me five more minutes, if you will. Dios los bendiga. Y mientras permanecen sentados en mucho silencio, amén solo por un momento. Oh, vaya, me pasé ahora de mi tiempo por cinco minutos. Perdóneme, no me quise extender hablando tanto. Les diré, vamos a esperar solo por un momento. Concédame apenas cinco minutos más, por favor. How saben lo que God Dios? we know what the Bible said

sino el que cree en mí. Is that true, my ¿Es verdad eso, mis hermanos ministros? Eso es verdad. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que eso es verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pueden fallar. Él prometió eso. Now, There's no doubt sick people among you out there. I don't know you at all. And to prove what I was saying a while ago, as the angel of the Lord in the days gone by, the days passed by, Jesus said, "As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man." Ahora no hay duda que hay enfermos entre ustedes allá. Yo no los conozco a ustedes en lo absoluto.

esos nombres y todas las demás cosas en su posición la iglesia aparejándose pueden ustedes verlo ahora estoy seguro de que ustedes leyeron entre líneas las cosas que no hablé ustedes entienden lo que quise decir now if you people in here that are sick and needy i'm what business have i got to be here what would i be standing here for as a deceiver ahora si ustedes las personas que están aquí que están enfermas y necesitadas yo cuál es el objetivo de yo estar aquí para qué estar yo parado aquí como un engañador si estuviera haciendo eso sería tiempo para que yo 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 no desearía vivir. Yo, yo preferiría morir. Yo, yo preferiría irme y ser cualquier otra cosa antes que un engañador. What will God do to me? And I don't know that I'll live through the night. Neither do you. But a deceiver. We want to be. What's the use of being deceiver when you can be genuine? But you see, it's so strange to you. ¿Y ¿Qué me haría Dios? Y no sé si yo pase la noche con vida. Tampoco ustedes. Pero un engañador. Nosotros queremos ser. ¿De qué sirve ser un engañador cuando se puede ser un genuino fijense es muy extraño para ustedes. now look if i claim that these scriptures must be fulfilled i've read and showed you in the last two nights what jesus was what his presence is now and he's supposed to return in the last days we know that through human flesh and declare himself the same way we all know that are we aware of it say amen if it is all right. Ahora miren. Si sí, yo afirmo que estas escrituras deben ser cumplidas, que les he leído y señalado en las últimas dos noches, lo que Jesús fue, lo que es su presencia hoy y él debe regresar en los posteros días, eso lo sabemos por medio de carne humana y manifestarse el mismo de la misma manera. Todos sabemos eso. ¿Somos conscientes de eso? Digan amén si es así. Muy bien. Now, for your comfort, I say you say this to you in His name. He's here. Ahora para consuelo de ustedes, yo les digo, digo esto a ustedes en su nombre, Él está aquí, el mismo Dios que descendió y le habló a Abraham, que tenía su espalda hacia la tienda, y Sara estando en la tienda, Él sabía lo que ella estaba pensando.

Y se dio vuelta y dijo, tráiganlo aquí. Himself, said, so right said, el pequeño saqueo arriba en el árbol se escondió, dijo, pues tampoco creía que él era un profeta. Jesús llegó directamente, se paró debajo del árbol y miró hacia arriba y dijo, saqueo, baja de allí. Lo llamó por su nombre. When Jesus had never seen Peter and Andrew had brought him over there, when he seen come, said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas." Give him his name. Told him who he was. Siendo que Jesús nunca había visto a Pedro y Andrés lo había llevado allá, cuando él lo vio venir, dijo, "Tu nombre es Simón. Tú eres hijo de Jonás." Le dijo su nombre. Le dijo quién era él. Told Nathaniel where he was at, what he had done, the woman, what kind of a condition she was in, what was her trouble, what was her sickness. Le dijo a Natanael dónde había estado, lo que había hecho, a la mujer y la clase de condición en la que estaba, cuál era su problema, cuál era su enfermedad. Ese es Dios, amigos. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Dicen, eso tiene que ser Dios.

and not let one of you move, just stay right in your seats where you're at, and believe, and the lord jesus will come tonight and confirm these things that he has said, these things that he promised, if he will confirm them to be the truth, will you believe on him? and if si he viniera esta noche and none of you se mueva, sólo permanezcan en sus asientos donde están y crean. Y el Señor Jesús vendrá esta noche y confirmará estas cosas que Él ha dicho, estas cosas que Él prometió. Si Él confirma que son la verdad, ¿creerán ustedes en Él? Crean. Heavenly Father, now I've spoke about you, what you was, what you are. Now, will you just come forward on the scene? And those people sitting out there in the audience, perfectly strangers. Will you make yourself known to us tonight, Lord, that we would know and recognize that these scriptures are fulfilled, that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever? Padre celestial, he hablado ahora cerca de ti, de lo que eras, de lo que eres. Ahora podrías venir a la escena y esas personas sentadas allá entre la audiencia, perfectos desconocidos. Te darás a conocer ante nosotros esta noche, Señor.

Así como Él dijo que se revelaría a sí mismo en los postreros días, como lo hizo en Sodoma antes de que el Hijo Prometido llegara a Abraham. Pues para la simiente real de Abraham que está esperando al Hijo Real, la misma cosa sucederá. Y observen aún las ubicaciones, el tiempo, los nombres y todo perfectamente en línea, Padre. Ayúdanos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero que oren cada uno de ustedes. Lo que sea que esté mal, solo pidanle a Él. Ahora, Él es el sumo sacerdote. By the way, how many ministers are in the building? Raise up your hands everywhere. I guess it's 30 or 40. Now, how many of you know this? That the book of Hebrews, the New Testament tells us that right now Jesus Christ is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Would you raise your hands and say, I know it's the true? The Bible says that. Right? A propósito, ¿cuántos ministros encuentran en el edificio? Levanten las manos. En todo el lugar. Me supongo que hay 30 o 40. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben esto? Que el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, nos dice que ahora mismo Jesucristo es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Levantarán sus manos y dirán, "Yo sé que eso es la verdad. La Biblia lo dice." Eso está bien. All right? Then if he's the high priest, he's the same yesterday, today and forever. Then if you touched him tonight, He'd act like he did back there. Is that right? Like he did yesterday. Muy bien. Entonces, si él es el sumo sacerdote, él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Entonces, si usted lo tocara a él esta noche, él obrará igual como lo hizo allá antes. Es correcto, como él hizo ayer. Well, when that woman touched his garment, you say, "Oh, but if I could," your faith, the physical, he never felt. It was the faith of the woman that touched the garment.

entonces, si la palabra de Dios es manifestada, Él revelará eso mismo y mostrará la misma cosa. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? Muy bien, ahora solo confíen en Él. Créanle. No duden sino que tengan fe en Dios, que Él lo hará. just

allí mirándome sufriendo con un problema cardíaco ¿cree usted que dios le sanará el corazón que la sanará usted tiene un problema cardíaco si eso es correcto levante la mano soy un desconocido para usted no la conozco pero eso es verdad muy bien usted la dama la dama de cabello canoso sentada allá muy bien arthritis la dama de verde, usted levantó la mano allá que usted, usted su problema es la artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará de la artritis? Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? Muy bien, ¿ven? Now something come over you, didn't it? See that light. How many ever seen the picture of that light? That's hung right over the woman. All at once a real sweet feeling come over you. That's what did it. See? God blessed you. Healed you. Make you well. you believe it? Thank you, Sucedió que levantó. Ahora algo vino sobre usted, ¿no es así? Vean esa luz. ¿Cuántos han llegado a ver la fotografía de esa luz? Cuelga allí directamente sobre la mujer. De repente una sensación de dulzura ha venido sobre usted. Eso es lo que lo ha producido. ¿Ve? Dios la ha bendecido, la ha sanado y le da su salud. ¿Lo cree usted? You ¿Cree usted que él conoce cuál es su problema? Solamente él puede sanarla. Es una sombra oscura, epilepsia. Si eso es cierto, levante la mano, jovencita. Think a little different did a few minutes ago, don't you?

¿Lo acepta? Muy bien, Dios la bendiga. Yo soy un completo desconocido para esta mujer, no la conozco. Ella solo es una mujer sentada allí, pero Dios sí. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Muy bien.

Eso es correcto, no es así. Usted es de Iowa. Usted es de la ciudad de Des Moines. Eso es correcto, no es así. ¿Cree usted, es nombre, ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre como hizo con Pedro? Si usted cree con todo su corazón, su nombre es la señora Wolf. Eso es correcto, levante la mano. Muy bien, regrese sana ahora, Jesucristo la sana. do you recognize his presence? do you know he's here? then why don't you lay your hands over on one another now while the holy spirit's upon you? that's the holy spirit on you. now every one of you can be healed now if you just believe it. do you believe it with all your heart? _reconocen ustedes su presencia?_ _saben que él está aquí?_ _entonces por qué no ponen ustedes sus manos unos sobre los otros?_ _ahora mientras que el espíritu santo está sobre ustedes. Ese es el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, cada uno de ustedes puede ser sanado ahora, si tan solo lo creen. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Heavenly Father, there's nothing left now but faith. We now renounce all darkness. When the revival is to set at the beginning, the wave come down upon the water to churn it up and down. To, to, to take the unbelief out of it now while the holy ghost is waving back and forth through the people here may all unbelief be taken away and may the power of almighty god set ever suffer free tonight padre celestial nada falta ahora excepto la fe renunciamos a toda tiniebla cuando el avivamiento como dije en el principio la ola cae sobre el agua para agitarla de arriba para abajo es para 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 sacar la incredulidad de ella. Ahora, mientras que el Espíritu Santo está meciéndose de allá para acá entre las personas aquí, que toda incredulidad sea echada afuera y que el poder del Dios Todopoderoso libere a todo el que sufre esta noche. I rebuke the devil. Satan, you're nothing but a bluff.